A la muerte de sus autoridades y la destrucción de sus ciudades y sus lavaderos de oro, se suma un tercer asunto que enfurece a los españoles. Sus mujeres son tomadas prisioneras y se convierten en cautivas. Los indígenas capturan a cerca de 400 mujeres y niños españoles. Las españolas cautivas son trofeos de guerra y se convierten en las chinurras. Muchas veces tienen un lugar privilegiado entre las esposas de los caciques. Francisco Núñez de Pineda es hijo de un maestre de campo del ejército español. Algo así como un general de ejército de nuestros días. Kakemulfun, algunche, fe, tregua. Kakemulfun, algunche, fe, tregua. Núñez de Pineda. ¡Santificado sea tu nombre! ¡Santificado sea tu reino! ¡Hágase tu voluntad! ¡Se la tierra como el cielo! ¡Inchinta! Soy Tacuifim Malepaín. Por suerte para él, su padre actuó como un militar justo cuando tuvo apresado a este hombre, Lientur. Gracias a su intervención, Núñez de Pineda salva con vida. Soy Nentuelain Tain Pali Cantún Feula. ¿Qué es lo que dice? Que desde siempre hemos peleado por nuestra tierra. En sus 7 meses de cautiverio, va a conocer el mundo indígena de primera mano, como ningún español lo ha hecho hasta entonces. El Winca no entiende que para nosotros lo más valioso es vivir y caminar en la tierra que nos alimenta. En la tierra que están enterrados nuestros antepasados. En la tierra que nos quiere quitar el español. De esta experiencia de Núñez de Pineda nacerá uno de los clásicos de nuestra historia. El famoso cautiverio feliz. Esa crónica testimonial refleja como ninguna otra la vida cotidiana de los mapuches en esa época. En el tiempo que he estado al servicio de su majestad, he observado que algunos alzamientos que ha habido en las fronteras se han originado todos por malos ministros y gobernadores codiciosos. Algunos llaman a los indios ingratos, desconocidos y traidores, pero sus acciones y arrestos valerosos son justificados porque los han ocasionado nuestras tiranías.